¿Nos vamos a seguir haciendo los boludos? Digo, porque parece que pasó eso el fin de semana, ¿eh? Parece que pasó eso. Después del choque de trenes a las 10:30 de la mañana, pleno viernes, pleno Palermo, un tren lleno, abarrotado, que dejó 90 heridos, de los cuales, por suerte, de pedo, de casualidad, de culo, no falleció nadie. El gobierno anunció esta mañana que va a decretar la emergencia ferroviaria. Y claro, como todo en este gobierno, agarran y culpan a la gestión anterior, así nomás, dice Manuel Adorni, se puso más énfasis en pintar un mural que en apostar al mantenimiento y al buen funcionamiento. Se mira para atrás así, sin ninguna explicación, sin nada concreto, ninguna excusa, ningún número, ninguna cifra, y se dice que la culpa la tiene una gestión anterior, de la cual además dejaron un montón de funcionarios, porque es cierto, Sergio Massa tiene que dar explicaciones de su gestión, pero también tiene que dar explicaciones por los funcionarios que dejó al frente del tren en algunas de las empresas más importantes de la Argentina, que le toca gestionar al Estado, que le toca gestionar ahora a Javier Milei. Claro, dijo Adorni que se va a decretar la emergencia ferroviaria en función de un informe que recibieron de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que no necesita ninguna oxigenación el gobierno porque los funcionarios están trabajando bien. Ni siquiera escuchamos al secretario de Transporte, ni siquiera escuchamos a quienes están a cargo de las empresas dar una explicación coherente de lo que le podría haber costado la vida, repito, a cualquiera de esos pasajeros y pasajeras ahí. Yo no sé si tomamos dimensión de lo que pasó el viernes, porque ya hay muchos que están de vuelta retomando la discusión de la ley bases, haciendo como si nada hubiera pasado y prestando la atención a otros temas económicos, otros temas de infraestructura. Bueno, lo que pasó el viernes debería centrar nuestra atención en los trenes durante, por lo menos, no sé, una semana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que propone el gobierno nacional, que pone justamente en ese proyecto de ley bases a dos empresas importantísimas ferroviarias como pasibles de concesionar al sector privado? Porque eso es lo que dice que va a hacer con SOFCE, la empresa que administra el ferrocarril que chocó el viernes, y porque eso dice también que va a hacer con Belgrano Cargas y Logística, que es la compañía que administra toda la carga, todo el transporte ferroviario de cargas en la Argentina, que obviamente evacúa producción rural, que evacúa producción minera, que evacúa producción primaria del país y que es muy rentable, a diferencia de los ramales de pasajeros. Claro, los ramales de pasajeros no son rentables. No son rentables los administre quien los administre. De hecho, en el año 99... empezaron a encenderse alarmas cuando el sistema que había privatizado Menem en el 93 ya gastaba de vuelta $1,000,000 por día en subsidios a las compañías que administraban los ramales del área metropolitana, que era la misma cifra que había encendido alarmas en el 93 diciendo no puede ser que gaste $1,000,000 por día el sistema ferroviario y por eso lo habían privatizado. Pero ¿sabes qué? El sistema ferroviario que gastaba $1,000,000 por día en subsidios en el 99 era una pequeñísima parte del sistema ferroviario que gastaba $1,000,000 por día en subsidios en el 93, porque en el medio levantaron todos los ramales en las provincias. La idea de ramal que para, ramal que cierra, que hizo que muchos pueblos desaparezcan en los años 90, cuando justamente se empezó a ir el tren de esas localidades, era una idea privatista que había impuesto Menem con Roberto Dromi, en ese momento encargado de las privatizaciones, con un criterio de no podemos seguir gastando esta guita en esto. Y ahora vuelve a ser ese el criterio de Javier Milei. Un criterio fiscalista, pero que encuentra un sistema de trenes que la verdad venía andando más o menos bien.
Hasta la asunción de Milei, de hecho, la frecuencia no venía siendo la mejor, pero venía siendo mucho mejor que la que teníamos hace 10 años, por ejemplo, hace 12 años, cuando fue el choque de 11. De hecho, si te pones a pensar cuándo fue que el tren dejó de estar en manos privadas, fue a lo largo de distintos estallidos sociales que llevaron a que el kirchnerismo, que al principio se hizo el boludo con este asunto, le empezara a prestar atención. Primero, le quitó la concesión a la empresa Metropolitano de la línea San Martín, justamente esta que chocó en el 2004. Era la que peor andaba, la del San Martín, y por eso es que se lo sacaron a Sergio Tasselli apenas asumió Néstor Kirchner en 2004. Después, tres años después, en 2007, le sacaron las líneas Roca y Belgrano Sur al mismo Metropolitano que las seguía administrando. ¿Por qué? Bueno, porque hubo otro estallido de furia de la gente que se puso a prender fuego locales del tren. Ya era intolerable, insostenible, que la economía venía creciendo 2 o 3 años a buen ritmo y que se seguía viajando en esas condiciones como ganado, en las cuales se habían viajado en los 90. Claro, las empresas privadas que pierden guita, igual que pierde el Estado cuando opera el tren, lo que hacían era embolsar los subsidios que generosamente pagaba el Estado y después prestar un servicio peor que el que antes prestaba el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque se quedaban con una ganancia, lógicamente. Después de eso vino el choque del Sarmiento y se revocó la última de las concesiones que quedaba en pie, la de TVA, la de los Sirigliano. También una concesión en la cual había muchísimos millones de dólares que fluían todo el tiempo desde el Estado a esas arcas y que me tocó investigarlo a mí, de hecho. Usaban para comprar muebles de lujo en Indonesia con la tarjeta corporate de TVA, usaban para pagar las prepagas de los miembros del directorio, de la propia familia Sirigliano. Bueno, así fue como 5 de los 7 corredores ferroviarios terminaron siendo explotados y operados por el Estado. Quedaron 2. Hay 2 líneas que todavía operan concesionarios privados que, bueno, empezaron a invertir justamente cuando empezó a invertir el Estado en mejorar el servicio para los pasajeros. Ahora, la pregunta es qué quiere hacer Milei con los trenes, ¿no? Porque por ahora lo que propuso simplemente es que las empresas estatales que lo administran sean transferidas al sector privado. Ya aparecía en el proyecto original de la ley Ómnibus, que incluso preveía privatizar ADIF, que es la administradora de la infraestructura ferroviaria. Y eso, los especialistas dicen, es lo más peligroso, porque si se empiezan a privatizar los terrenos del ferrocarril, lo que va a pasar es que se van a hacer emprendimientos inmobiliarios en los lugares más rentables, que va a dejar de haber espacio para que las unidades, que las formaciones maniobren, y entonces se va a terminar matando el servicio de trenes o restringiéndolo a su mínima expresión. Lo segundo que ahora se está debatiendo es dar en concesión a esta operadora de pasajeros, que es SOFCE, y a la operadora de cargas, que es Belgrano Carga y Logística, al margen de que, por la delegación de facultades que va a recibir si se aprueba esto en el Senado, el Ejecutivo va a poder transformar las empresas estatales, transferirlas a las provincias, en fin, le va a quedar mucho margen para avanzar sobre este aspecto. Ahora, lo que no está claro es qué quiere hacer más allá de eso, más allá de quién tenga la propiedad o la administración, la operación de estas líneas. Porque la verdad que Milei hizo en este sentido lo mismo que venían haciendo los peronistas, designó con criterio político y no técnico las autoridades de cada una de estas líneas, dejó, como les decía, a muchos de los que había puesto Massa, algunos de los que habían asumido en Ferrocarriles Argentinos, en ADIF, en la carguera Belgrano Carga y Logística, fueron reemplazados a los pocos meses, lo cual muestra que no hay mucha idea de qué hacer con esto. En fin, ven los libertarios a los trenes como un problema fiscal, como algo que gasta guita, y no como una solución cotidiana de transporte ecológica, eficiente, rápida, piola, productiva para un montón de gente. Porque en el mundo capitalista, en el mundo que le gusta admirar a Milei, los trenes son estatales.
son administrados por empresas estatales que efectivamente ponen guita en su funcionamiento, no tanta como acá, porque no subsidian tanto, porque cobran más caro, pero ponen guita en el funcionamiento. Y esto es lo que garantiza los servicios. De hecho, el ajuste que llevó adelante Milei sobre la... sobre el presupuesto, sobre la guita que tienen para funcionar estos trenes, hizo que se enciendan alarmas en la propia burocracia ferroviaria. Y esas alarmas ya deberían llevarnos a una alerta total y a que alguien dé alguna explicación. Porque una semana antes del accidente, Trenes Argentinos advirtió que este ajuste impedía funcionar con estándares mínimos de seguridad. Hubo una carta, hubo un escrito donde el presidente de Trenes Argentinos advierte que son todos temas urgentes los de gasto que no se estaban atendiendo, los que reclamaba que se atendieran, porque hay mantenimiento, puesta a punto de las formaciones, revisiones programadas que se estaban postergando, que afectaban los parámetros más elementales de calidad. En esa nota que le dirige al cordobés Franco Mogueta, al secretario de Transporte, que es quien debería estar dando explicaciones, el presidente de esta empresa operadora, Trenes Argentinos Operaciones, SOFCE, Luis Luque, alertaba sobre esta urgencia. Pedía gestionar la asignación de fondos necesarios para cumplir con esos estándares mínimos de seguridad operacional. Y decía que para el mes de mayo necesitaba 49 mil millones de pesos que no tenía. Esos fondos son lo elemental para cubrir lo que se había cubierto el año pasado. O sea, los costos operativos elementales para que, por ejemplo, no faltaran los cables que dejaron de reponer de la señalización que le permite saber a un maquinista que del otro lado hay otra formación para no chocársela. Bueno, lo que dice ese texto que publica en elsubte.com, que yo no vi en los grandes medios, pero que publicó en elsubte.com, un sitio especializado, dice que, en resumen, se estaba administrando al límite de lo prudente la trama ferroviaria. Repito, un escrito advertía muy poquitos días, una semana antes del choque, que no se cumplían los estándares mínimos de seguridad y que se estaba administrando al límite de lo prudente. El criterio de Milei para pensar los trenes es cuánta guita cuestan, nada más. El criterio nuestro tiene que ser que no nos muramos. Yo insisto, creo que esto es lo más importante de lo que tendríamos que hablar durante toda esta semana, porque en ese tren que chocó podrían haber estado nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, nuestros amigos. Podríamos haber estado cualquiera de nosotros. Para no tener que ser como Paolo Menghini, 10 años después, 12 años después, penando por los medios de comunicación, tratando de que se haga justicia por su hijo. Para no ser como María Luján Rey, para no ser como los padres, las madres, las parejas, los familiares de esos 51 muertos en el choque de 11 o los tantos lastimados en otros momentos de choque, lo que hay que pensar es en ese ramal que chocó el viernes. Para que no pase más, tiene que aparecer el dinero. Y lo primero que tiene que aparecer antes del dinero son las explicaciones y los responsables. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich en Radio con Vos.